a casa. Claro, abuela, no tuve todo el día en eso, pues. Todo el día. Yo no encuentro trabajo, abuela. ¿Pero cómo voy a encontrar trabajo, abuela, si hay más de 1000 graduados mejores que yo desempleados? Ay, abuela, otra vez tú con tu fe. Uf, qué fe, abuela. Bueno, abuela, yo mañana voy para casa, te visito. Así que me espera. Dale, abuela. Bendición. Dale, chao. Si supiera mi abuela lo difícil que está la situación, yo prefiero relajarme y olvidarme de todo, ya que tanto. Ya amaneció. ¿Pero qué hora es? No, todavía es muy temprano. Yo voy a dormir un poquito más. Pero ya va, yo tengo que pararme. ¿Verdad que le prometí a la abuela que la iba a visitar? Ya no tengo ni ropa. ¿Y esta chaqueta? Tengo tiempo que no me la pongo. Oh, increíble. Yo de verdad no pego una. Ahora falta que no haya agua para bañarme. Yo debería estar saliendo a trabajar. Ya me estoy quedando sin dinero. No sé si tengo para desayunar. Y de paso tengo que irme caminando a casa de la abuela, porque no tengo ni para el pasaje. Pero de verdad mi situación es insoportable. Sí me queda algo para hacer un sándwich. ¡Qué bueno! Sin salsa, pero esto va a quedar muy bueno. Desayuno. Me lo como en el camino y pensar que es lo último que me queda. Siempre esa vieja. Buenos días. Por culpa de la vieja. Por lo visto, no va a llover. Sería el colmo. ¿Y él? ¿Será que se lo doy? Y yo con esta hambre. Pero no importa, como algo en casa de la abuela. De seguro ella me tiene algo preparado. Ah, broma. Esto tiene un hueco. ¡Uy! ¿Te captus? Vale, fútbol. Me traje el control. ¿Cómo no me di cuenta? Ahora tengo que buscar el celular. Si me devuelvo, pero... Ay, ¿cómo llamo a la abuela? Tendré que ir a buscarlo. Otra vez casi me quito el ojo. Oye, pero creo que vi algo bonito.
Wow, pero ya va, pero... Caramba, sí que es bella. De verdad que está simpática. Vamos a ver qué le digo. ¡Ay! ¡Pero qué torpe! ¡No puede ser! ¡A mí solo me pasa eso! ¡Ay, ay, ay! La que me salvé. Contrólate, vale, ya. Oye, ¿qué haces tú viendo ese tipo? Ya vale, déjalo tranquilo. ¡Dios! ¿Por qué? ¡Dios! Ah, pero si está Lila ahí con su perrita. ¡Qué linda está Lila! ¡Santi! 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 ¡Ayúdame a buscar a mi perrita! ¿Qué pasó, mi amor? Se me escapó mi perrita. ¿Me ayudas a buscarla? Vamos a buscarla. Linda la niña. Wow, no sabía que hablaba el lenguaje de señas. Increíble. Ya va, ya va, ya va. ¿Y eso? ¿Una culebra? Sí, sí, una culebra. Ay, me voy, me voy. Desayunado. Dame el teléfono, dame el teléfono. Te vas a morir, dame el teléfono, dame el teléfono. Dame el teléfono, dame el teléfono, te vas a morir. Morí. No, 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 no. Que no me mate, que no me mate. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Son tan buenas, estoy en casa. Y pensar que me iban a matar por un teléfono. Ay, abuela, gracias a Dios mío, estoy vivo. Mayor susto. Ay, abuela, si supiera. Mi amor, yo estoy segura que Dios tiene sus ángeles alrededor de ti y te libran de todo peligro. Pero es que yo siento, abuela, que Dios no está conmigo. Mi amor, en este momento hay un propósito de Dios en todo. En este momento estoy segura que hay un ángel que está cerca de nosotros y está pendiente de ti. Bueno, abuela, será. Vamos a orar. Vamos, abuela. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida, por la salud y por el bienestar de mi nieto. Gracias, Señor, por él. Te pido que lo ayudes, que lo bendigas. Y ciertamente, él no tiene mucha fe, pero es bueno. Tiene buenas intenciones y necesita, Señor, de tu ayuda, de tu presencia. Por favor, Señor, dale tu bendición. Amplíale su territorio y llévalo de la mano para que no se pierda. Y por favor, de paso, aumentale su fe. Repite. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.